Sevilla tiene 700.000 habitantes, de ellos 33.000 son inmigrantes. Buena parte residen aquí, en el barrio de La Macarena. En este reportaje les vamos a contar historias de vida. Les vamos a hablar de religión y también de música. De los 33.000 inmigrantes empadronados en Sevilla, 10.000 de 100 nacionalidades distintas viven en el distrito Macarena. En él, este barrio, el Cerezo, es el que mejor representa los cambios que se han producido en la ciudad en la última década. La presencia de los inmigrantes, por supuesto, a través de todas las tiendas aquí abiertas, es una propuesta de nuevos productos, una propuesta de nuevos, de un saber hacer nuevo, de una forma de ser nueva. Rejuvenece de alguna manera también el barrio. Al mismo tiempo es un desafío, porque un desafío de alguna manera para aprender a convivir. El Cerezo despierta y esta joven nigeriana adecenta el negocio en el que trabaja. Este locutorio, regentado por un senegalés, es el lugar donde recibir noticias de casa. ¿Qué novedades deparará el día? Mientras tanto, Jean-Vier, camerunés, encuentra finalmente lo que buscaba. Venga, Dori, voy a llevar eso, ¿vale? Vale, pero... ¿Tienes solo eso? ¿Eso es una pieza o qué? Hay más. ¿Y por qué tú no compras crema para... Doris le atiende. Es una de los 2.500 nigerianos residentes en la ciudad. Cuando yo llegué aquí, no había ningún tienda de los afroamericanos y veo que no somos tan mucho, pero muchos de nosotros que estaba aquí siempre va a Madrid a comprar. Entonces digo, bueno, voy a montarme una tienda. Tengo 5 niños, 4 de ellos español y uno viene de, yo lo trae, la primera, trae de mi país. De momento yo no he pensado irme. Pero si en el futuro que cosas mal, que no, que crisis sigue, entonces tengo que volver. Pero de momento mis hijos son españoles, entonces yo no pienso. La historia de Jean-Pierre es distinta. Llegó a España hace 6 años, sin papeles y tras saltar la valla de Melilla. Pero yo prácticamente lo he hecho porque mi situación no me permitía vivir en mi país, ¿sabes? Me refiero financieramente, ¿sabes? No tenía ninguna posibilidad. Y antes de coger este camino, mi cabeza ha pensado mucho, muchísimo. Entonces dije, bueno, eso es lo que tengo que hacer, tengo que hacerlo. Si eso es lo que me puede hacer estar mejor, lo hago. Aunque arriesgo mi vida, sí lo hago. Ahora he trabajado, se me ha acabado mi trabajo. Estoy cobrando paro, pero en mi país no es así. Tú trabajas, se acaba el trabajo, te quedas ahí. Si yo te preguntara por un sueño, ¿cuál es tu sueño? La verdad, de corazón, ser cantante, seguir ese camino hasta donde me llega. Y así va el rollo. Mami, yo te quiero ser un poquito simpático. Digo yo, vivo de mi paro. Una ciudad se construye a fuerza de desvelos y sobre todo con sueños. Sueños que tal vez nunca se cumplan, pero que ayudan a seguir adelante. La ciudad es de quienes la habitan. Puede que vista chilaba y que crea en otro dios y que haya nacido en Marrakech. Él es el imán Hassan, sevillano. La primera referencia que tenés es una mezquita, ¿no? Una mezquita porque es, se siente por el desconocimiento de la, del idioma, por el desconocimiento de, del lugar, pues intenta encontrar la ayuda para poder salir hacia adelante, digamos, en su primer punto de referencia, que es la mezquita. Es donde va a encontrar la gente de su raza que le van a dar esta, le van a echar esta mano para salir hacia adelante. Y nuestra labor, pues, es intentar explicar al mundo que el Islam está totalmente lejos de acusarle de cualquier cosa de violencia o de terrorismo. El Islam es un mensaje de paz. En 10 años,
El número de inmigrantes empadronados en Sevilla ha pasado de algo más de 7.000 a 33.000. Y eso se traduce en nuevos negocios, como esta carnicería marroquí, en la que todos los productos son halal. Sacrificarlo según la religión musulmana. Frente al Qibla, se pronuncia el nombre de Allahu Akbar. Y se sacrifica con el cuchillo, nada más. No se mata ni con bala ni con nada. Ese es el método de halal. Con bala ni con nada. Ese es el método de halal. Los seres humanos migran y consigo llevan creencias y entonces surgen nuevos templos. En Andalucía viven 184.000 musulmanes según la Unión de Comunidades Islámicas de España. Esta es la mezquita del Cerezo. Cuando uno viene a la mezquita y reza, pues es como si hiciera una descarga, ¿no?, de esas energías malas y poder cargarse de otras energías buenas que le proporciona la paz interna de forma que él podría resolver los problemas con sabiduría y ver las cosas de otra forma. Es viernes, día sagrado en el Islam. A primera hora de la tarde, acuden al rezo. Buscan lo que busca cualquier creyente de cualquier religión. Respuestas. No se puede hablar de convivencia sin hablar de conflicto. Esto pasa en mi casa, eso pasa en la casa del vecino, pasa en el barrio, pasa en el país, y hay que asumirlo y que saber que bueno, van a existir dichos conflictos, dichas dificultades, y lo que sí creo que es importante es estar preparado ante cualquier cosa que pueda surgir. Andrés Aranda ha vivido siempre en el barrio. Es presidente de la Asociación de Vecinos del Cerezo. La voz más crítica quizás con el fenómeno de la inmigración. Los barrios donde ha habido una gran inmigración en un periodo corto de tiempo, decir que no hay problema es negar la evidencia. Los pisos patera. Nosotros, desde esta asociación, desde la presidenta al Parlamento de Andalucía, a los organismos, hemos dicho que se tendría que regular esa situación. La población inmigrante es la que más sufre, por supuesto, de la crisis económica. La que más sufre del paro. En un piso, por ejemplo, en mi bloque, hay muy poco, hay un piso o dos pateras, ¿eh? Y se consume 1.000 euros de agua. En el Cerezo, en 6 años, se han ido 600 personas españoles que han dicho, vivíamos en un gran barrio, era extraordinario, y me voy del barrio. Porque este no es el barrio que yo vivía. La convivencia en los barrios y la convivencia en general es una cuestión que de alguna manera implica muchos actores. Y partiendo de este hecho, creo que es una responsabilidad de todos. Y todos deberíamos de trabajar para influir en la mejora de esta convivencia. Rashid es sirio y una institución en el Cerezo. Médico pediatra, llegó a Sevilla en el 66 para estudiar la carrera y se casó con una española. En fin, que se quedó. Desde 1973 tiene esta clínica en el barrio. De lo primero, no conocía a nadie. Es muy difícil, muy duro, muy duro. Aunque tenga dinero, el padre la mandaba, por ejemplo, te manda, pero es difícil. Está solo, nosotros éramos de lo primero. No conocía a nadie, es muy difícil, muy duro. Como me portaba, como debe portar cualquier persona, saber perder y ganar en la vida, entonces sí la puede ir la vida bien. Ahora vienen, por ejemplo, muchas criaturas que no tienen nada allí, en su país de origen no tienen nada, y vienen a arriesgar sin, digamos, sin saber la que puede pasar. La diferencia, menuda. Sabiendo que tiene un cheque para que llegara al final del mes, que tú puedes comer, puedes vivir, y que venir aquí sin tener nada, 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 tiene que ser. Y en esas condiciones, la religión puede ser una tabla a la que agarrarse. La celebración religiosa, el momento de reunirse con compatriotas.
es la iglesia nigeriana New Life. Doris, ¿la recuerdan? Es la esposa del pastor. Somos cristianos evangélicos que lo siente, algunas llaman pentecostal. Creemos mucho en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Los seres humanos viajan con sus sueños y también con sus creencias y con la forma de manifestar la fe. El lugar puede ser una nave como esta de un polígono industrial. Cuando tú crees mucho en Dios, tú coges a Dios como su salvar, entonces tu vida es nueva. Todo lo que tú has sido, aunque tú eres una gente antes muy mal, cosa no va bien, pero el momento que tú das tu vida a Dios, todos son nuevos. Retazos de vida en el barrio donde cada cual reza a su Dios. Historias de la ciudad en la que la esperanza y los sueños se expresan en 100 lenguas.